Well, yeah, this was certainly expected. The Warriors were not bringing back Chris Paul on a $30 million deal at this point in his career. Yeah, I spoke to Chris Paul. He's very eager and motivated for this opportunity to return to a starting role. He still believes that he's a starter. He still believes he can play at an elite level. And he's excited about the chance to pair up with Wembanyama. What's up, my boys? Chris Paul no seguirá en Golden State Warriors. Y esto nos termina por confirmar la durísima temporada baja a la que tiene que enfrentarse Golden State Warriors. Porque ya no es solo la salida de CP3. Es la salida de Klay Thompson, uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia, que ahora su futuro está ligado más con Lakers, con Clippers o con Dallas Mavericks. Tres rivales directos en el oeste de Golden State Warriors. Y por si fuera poco, Golden State ya ha intentado dos traspasos y ninguno ha salido bien. El primero por Paul George con Clippers y el segundo por Zach LaVine. Nombres como Jonathan Kuminga se han puesto encima de la mesa en un posible trade. Y repito, ninguno ha salido bien. Los movimientos que está haciendo Golden State Warriors se está moviendo, pero parecen indicar que el equipo está empeorando a cada movimiento que hace Golden State Warriors. No está mejorando. Y la última salida es un jugador que el año pasado se vendió como la gran solución cuando Stephen Curry no estuviera en cancha. Antes de ir con el vídeo, quiero pediros cierta ayuda porque ya sabéis, estamos intentando llegar a los 40.000 suscriptores. Estamos subiendo muchísimo en estos últimos días, pero simplemente quiero que me ayudéis rápidamente para llegar a esos 40.000 suscriptores y poder poner otra cifra en 60.000. Así que os lo agradecería muchísimo. Reventad el botón de like, suscribiros y vamos con la salida de CP3 desde Golden State Warriors. Swollen up a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect way to die in. She said she love me, but I know the bitch lying. ¿Os acordáis del puñetazo de Draymond Green a Jordan Poole? Para muchos, este momento es el final de la dinastía de Golden State Warriors, pero yo os quiero proponer otro punto en el tiempo, que es el contrato de Jordan Poole dado por Golden State Warriors. Si os acordáis, Jordan Poole, antes de firmar ese contrato del que os hablo, era un jugador que estaba brillando en el equipo de San Francisco. Fue importante en el último anillo de la franquicia con Andrew Wiggins, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, y se veía como uno de los claros líderes, sucesores naturales de los Curry, Draymond Green, Klay Thompson dentro de la franquicia. Todo esto y su nivel de juego en cancha le valió para obtener un contrato de 4 años y 128 millones de dólares. De esos 128, 123 millones estaban garantizados e iba a tener un reparto anual de 32 millones de dólares. Una absoluta locura. Pero desde ese mismo momento, desde que firma el contrato, empiezan a surgir informaciones de que Jordan Poole cambia. Ya no es el mismo, su manera de ser cambia por completo y empieza a comportarse de una manera chulesca. Ir por su cuenta, como que el equipo iba aparte del jugador, y de hecho, en la serie contra Los Ángeles Lakers, serie de playoffs que termina perdiendo Golden State Warriors, el equipo termina molesto con Jordan Poole porque, por ejemplo, cuando Warriors termina perdiendo, Jordan Poole pone música, parece como que la cosa no va con él, no le molesta el perder como equipo, y esto termina convirtiendo a Jordan Poole en el claro y principal problema de Golden State Warriors. Para la franquicia de San Francisco, la prioridad era sacar a Jordan Poole en ese mismo momento. Y de hecho se termina realizando un traspaso con Washington Wizards, donde Golden State traspasa a Jordan Poole, Ryan Rollins y Patrick Baldwin, además de selecciones de draft, la segunda selección de 2027 y una primera selección de 2030, top 20 protegido, más dinero en efectivo por CP3 en la temporada baja de 2023. Pensar que en ese momento a CP3 se le vendía como el jugador que iba a ser la solución a los problemas de Golden State Warriors, que iba a ser ese pegamento para el equipo que tanto necesitaba en ese momento y que iba a ser ese jugador revulsivo parecido, por ejemplo, a Jordan Poole, en el sentido de sale desde el banquillo y resuelve ciertos problemas cuando, por ejemplo, Stephen Curry no estuviera en cancha. Aparte, también a Chris Paul se le veía como ese mentor para toda la young core de Golden State Warriors. Los Jonathan Kuminga, Trace Jackson Davis, Brandon Podziemski. Daba igual que el jugador joven de turno fuese de la misma posición que Chris Paul o no. Al final, Chris Paul estaba ahí también para aportar esa veteranía y esa experiencia que le ha dado tantos años en la liga y que te puede dar ciertas cosas que a lo mejor un Jordan Poole, por ser un jugador tan joven como era, no te podía aportar, no te podía dar. Aparte, Golden State también tenía muchos problemas en cuanto a los minutos en los que Curry no estaba en cancha. Se notaba muchísimo. Y con este fichaje, con este traspaso por CP3, se buscaba lo que digo, ¿no? Ese pegamento y ese jugador capaz de mantener y de sostener el equipo cuando Stephen Curry no estuviera en cancha.
Y ojo, no podemos decir que Chris Paul lo ha hecho ni mucho menos mal en Golden State Warriors, porque en 58 partidos ha promediado 9,2 puntos, 3,9 rebotes y 6,8 asistencias por partido, con un 37,1% en triples y un 44,1% en tiros de campo. Está bastante bien, repito, teniendo en cuenta que CP3 ya tiene 39 años y no es ese Chris Paul Prime que vimos, por ejemplo, en los Hornets o en los Ángeles Clippers. Aparte, sus minutos por partido también han bajado considerablemente, prácticamente 6 minutos menos en cancha. Por ejemplo, en su etapa con Phoenix Suns, en sus 3 temporadas con los Suns, prácticamente no bajaba de 30 minutos por partido, 31,4, 32,9, 32, mientras que en su última temporada y única con Golden State Warriors ha promediado 26,4 minutos en cancha. ¿El problema con Chris Paul cuál es? Porque claramente lo deportivo no es el problema, es el económico. Pagar 30 millones de dólares a un jugador de 38 o 39 años era algo que Golden State Warriors como equipo no estaba dispuesto a aceptar. Well, this was certainly expected. The Warriors were not bringing back Chris Paul on a $30 million deal at this point in his career. ¿La salida de Chris Paul es un mazazo para Golden State Warriors? Sí. Obviamente, porque al final se te va un jugador que el año pasado vendiste como una solución a tus problemas. Pero es que aparte no podemos obviar la salida de Klay Thompson. Como os he dicho en la intro del vídeo, es uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia y sus destinos más probables son aparte rivales directos de Golden State Warriors. Ya no es que se te vaya Klay Thompson, es que se te va un rival directo. Y es que aparte, Golden State Warriors ya ha intentado varios movimientos, ha intentado varios traspasos. Recientemente se ha llegado a confirmar que Warriors intentó un trade por Paul George y no salió bien. Estaban dispuestos a dar, por ejemplo, a Jonathan Kuminga. Draymond Green y Stephen Curry habían dado 100% el visto bueno. De hecho, Paul George veía con buenos ojos terminar en Golden State Warriors y formar un Big Three con Draymond y con Stephen Curry. Pero los Clippers no estaban dispuestos a traspasar a Paul George rumbo a Golden State Warriors. ¿Por qué? Para no reforzar a un rival directo. En cuanto a este caso, recientemente hemos conocido, gracias a Tinka Wakami, que había ofertas por parte de Golden State Warriors que incluían a Chris Paul, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody y una futura selección de primera ronda en alguna combinación. Esta información indicaba que los Warriors definitivamente no iban a incluir todas las piezas a la vez, pero la gerencia creía que habían propuesto varias variantes de un trade que los Clippers podrían y que iban a aceptar. Golden State también estaba dispuesto a darle a Paul George una nueva extensión máxima de contrato, pero cualquier traspaso requeriría que optara por su último año de contrato, cosa que no ha pasado. Ya sabéis que Paul George sale a la agencia libre. Y de esta manera las opciones que tenía Warriors de hacerse vía trade con Paul George se esfuman por completo. Y ahora vamos con el segundo posible traspaso, Chicago Bulls-Golden State Warriors. Según llegó a decir Chris Haynes de Bleacher Report, los Bulls se acercaron a los Warriors para llegar a un acuerdo para Zach LaVine en torno a Andrew Wiggins o Chris Paul, pero los Dubs optaron por no seguir ese camino y rechazar ese posible traspaso. Me dijeron que los Chicago Bulls estaban tratando de hacer algo con los Golden State Warriors, intentaban conseguir un acuerdo por Zach LaVine. Lo que me dijeron es que podría haber sido un Zach LaVine por Chris Paul o Andrew Wiggins. Los Warriors, según me explicaron, no creyeron que fuera una cantidad adecuada para una estructura de acuerdo. Los Warriors están en problemas, en serios problemas. Aunque hubieran conseguido a Paul George, seguirían con un grandísimo problema. Porque Paul George, Stephen Curry y Draymond Green sí son muy buenos, un Big Three de ensueño, pero no te da para ganar un anillo, y mucho menos teniendo en cuenta la conferencia en la que estás, el oeste, con Minnesota, Denver Nuggets, Oklahoma, Sacramento creciendo, Dallas Mavericks creciendo, los Lakers intentando reforzarse como medianamente pueden para intentar luchar y ganar un anillo de manera inmediata. Y ahora vamos, San Antonio Spurs, Chris Paul y Victor Wembanyama, la nueva dupla que pueden formar. Todo esto encima con intentos de traspasos que no llegan a nada. Pero lo que os digo, ahora entramos en el tema de San Antonio Spurs. Los Spurs quieren firmar a Chris Paul y Chris Paul está intrigado y quiere terminar como compañero de Victor Wembanyama en el equipo tejano. Chris Paul no esperó mucho para llegar a un acuerdo con un nuevo equipo y finalmente se decide por San Antonio Spurs, todo esto según Chris Haynes. Adrian Wojnarowski, de hecho, en la ESPN informó que el acuerdo es por un año y 11 millones de dólares. CP3, que está entrando en su vigésima temporada en la NBA, ahora formará equipo con el rookie del año, Victor Wembanyama, futura superestrella de la NBA, y el fichaje de los Spurs no es ninguna sorpresa, porque el experto de la NBA, Mark Stein, informó que se creía que San Antonio
Antonio tenía interés en Chris Paul junto con Los Ángeles Clippers, y francamente tiene muchísimo sentido este fichaje. Los Spurs estaban descartando utilizar a un joven Jeremy Sochan como su base el año pasado. Sochan es un talento apasionante, pero probablemente la posición de base no sea ni su mejor posición ni la más natural. A los Spurs les convendría encontrar un verdadero base, un playmaker, más ayuda veterana para acelerar el desarrollo de jugadores como Victor Wembanyama. Y obviamente aquí en la ecuación entra Chris Paul, 12 veces All-Star de la NBA, 4 veces miembro del primer equipo del NBA. A los 39 años, los mejores días de Chris Paul han quedado atrás, es cierto, pero sigue siendo un artista productivo cuando se le pide, sobre todo a la hora de distribuir juego. Imaginaros lo que puede llegar a ser esta dupla de Chris Paul alimentando, por ejemplo, a Victor Wembanyama. El año pasado, repito, Chris Paul promedió 9,2 puntos, 6,8 asistencias y 1,2 robos en 26,4 minutos por partido, 58 encuentros para los Warriors. La relevancia que puede tener en el esquema de Greg Popovich ahora mismo Chris Paul va a ser mucha mayor que la que podría tener, por ejemplo, en Golden State Warriors. No está claro si sería titular o si va a salir desde el banquillo con San Antonio Spurs, pero es parte de una gran remodelación en la zona de defensa, que aparte añade a Stephen Castle. Pero hablando de Stephen Castle, que es el nuevo jugador que llega a San Antonio, el rookie que han elegido en este mismo draft, Stephen Castle está más enfocado en la defensa que en el ataque, me refiero. Es un jugador que en el futuro se puede convertir en esa pieza de doble vía, ataque-defensa, aparte puede manejar y crear con sus 210 libras, es una amenaza absoluta en defensa, y si su oportunidad se concreta tiene potencial legítimo para ser un All-Star. De los poquitos jugadores que pueden llegar a ser All-Stars de este último draft, Stephen Castle puede llegar a serlo. El problema que ahora mismo tiene y que ha de pulir San Antonio Spurs es su tiro en suspensión. Esta es la gran preocupación que tiene como equipo, pero en defensa brilla, y con el paso del tiempo, a poco que le perfile San Antonio y que pueda absorber ciertos conceptos, por ejemplo de Chris Paul, se puede convertir, como digo, en un jugador de doble vía, un jugador muy útil y muy válido para San Antonio Spurs. Puede ser clave junto con Victor Wembanyama, por ejemplo. De hecho, Chris Haynes lo ha dejado muy claro. Chris Paul ha comprendido cómo puede encajar y cómo puede contribuir a los San Antonio Spurs, y es un proyecto que a estas alturas de su carrera le apasiona y le gusta. San Antonio tuvo una marca de 22 victorias, 60 derrotas el año pasado, terminó con cierta promesa como equipo, porque tuvo una marca de 11-12 al terminar el año, que no está nada mal, y ahora el equipo ha añadido a Stephen Castle y a Chris Paul con la esperanza de tener días mejores de cara a la próxima temporada y brindar más apoyo a Victor Wembanyama, sobre todo a desarrollarle. Sobre el papel, San Antonio parece el principal candidato a tener la temporada con mayor mejora de la liga, por todo lo que están juntando. Quieren rodear bien a Wembanyama, es la pieza central del equipo, y un fichaje como Chris Paul le vendría a las mil maravillas. Por eso he puesto que es un gran Big Two. Es un Big Two para mí porque Chris Paul y Victor Wembanyama pueden ser una de las parejas sensación de la temporada. No va a ser la mejor seguramente. Obviamente, Chris Paul, Victor Wembanyama como pareja no va a superar a un Jamal Murray, Nikola Jokic, ni por asomo Jason Tatum, Jaylen Brown, ni siquiera LeBron James, Anthony Davis. No. No va a superar esto, pero en cuanto a sensaciones, en cuanto a equipo, en cuanto a desarrollo, en cuanto a impacto, cuidado, porque esta pareja puede mejorar y mucho el récord que ha tenido en la última temporada San Antonio Spurs. Así que vamos a estar con el ojo puesto en San Antonio, pero gran fichaje de los Spurs que nadie veía venir. Había interés, pero nadie vio venir esto. Chris Paul se marcha a San Antonio, va a buscar ese desarrollo constante de Victor Wembanyama, ese desarrollo constante del proyecto de San Antonio Spurs. Greg Popovich, aparte, vuelve a tener ese base, ese point guard, playmaker, más pasador y menos anotador, como por ejemplo tenía en Tony Parker, lo vuelve a tener ahora en Chris Paul, y mientras tanto Golden State Warriors sigue buscando intentar mejorar su situación, reforzar el equipo, pero a medida que hacen movimientos, no mejora el equipo, todo lo contrario, sale perjudicado. Sale Chris Paul, sale Klay Thompson, o va a salir en las próximas horas, y de momento refuerzos como tal fuertes, no llega. Se hablaba de Paul George y ahora esa opción está esfumada por completo, se hablaba de Zach LaVine, se hablaba de Brandon Ingram, veremos a ver quién llega a la Damnation. Reventar el botón de like, suscribiros, comentarme todo lo que penséis acerca de este movimiento. El fichaje de Chris Paul por San Antonio Spurs, ¿os gusta? ¿Pensáis que Golden State Warriors nos sorprenderá con un fichaje de última hora, gran estrella, y miembro de un Big Three con Stephen Curry y Draymond Green? Lo que penséis, lo que opinéis, me lo vais dejando por aquí. Reventar el botón de like, suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos. Cosas del básquet. Chama, boys.
hustle was so with passion, outlasting any obstacle in my way. Love your journey, make it worthy, you creating your fate. Stare your fear in the face, please acknowledge your pace. Speeding, don't be missing your grace.